Pero hola. Mira, me veo obesa hoy. Es la blusa, amigos. No se dejen llevar. Sí, ya te he dicho que el negro ayuda a disimular. Sí, yo aquí de blanco con mi gordura. Y eso que hoy sí no nos pusimos de acuerdo para venir combinados al programa. Yo te dije que te vinieras de blanco, pero no me hiciste caso. Nada, no es cierto. Oye, sí me veo bien gorda, ¿no? No, compañero. No, mira. Estoy con mis complejos. No, tú sabes la televisión. Es que es la televisión que engorda. Pues yo, no sé. Yo ya me acostumbré, o sea, de por sí. O sea, ya te acostumbraste a verme gorda. No, no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de CineMind. Hoy, 27, ya casi finalizando este mes de marzo. Viene abril. No, todavía nos falta un programa más. Viene abril. Así es, sí es cierto. Ya casi, compañera. Y pues bueno, hoy con mucho calorcito el día de hoy. Y como te comentaba, nos falta todavía el último programa que será este 29 de marzo. Es el último programa del mes. Y pues bueno, hoy, como ya lo vieron al principio del programa, tenemos la película El Regalo. Una película que la pueden encontrar en Netflix. Muy fácil, ahí busquen. Una película, esta sí es de suspenso psicológico. Y más el suspenso, que es lo que te atrapa. Así es, esta película está divertida. ¿Divertida? Sí, divertida porque, bueno, no sé, a mí me divirtió porque... ¿Por qué? Me pasaron cosas extrañas cuando la vi. Había veces que odiaba a uno y luego odiaba a otro personaje. Como que en todos los momentos... ¿Llegabas a sentir lástima por alguno de ellos? Sí. Sí, de hecho, en una de las escenas, sí te comenté, ¿no? Que hay una escena donde le pegan, que ya más adelante les contamos. Pero yo dije, maldito, ¿por qué? Y estaba enojada en contra de uno de los personajes, que se supone que era el bueno, no sé. Pues yo estaba enojada. No sé, me pasó de todo. ¿Ah, sí? Cuando vi esta película. Pues sí. Fíjate que a mí me gustó mucho la historia, que, bueno, una historia fuera de lo común, y que por ahí me comentabas que es la primera dirección. Sí. De este... Así es. O sea, el director. El director, su debut fue esta película. Fue su debut, así es. Este director que, recuerdo el nombre, Joel... ¿Cuál? Yo... No, sí, el director. Ah, sí. Sí, el director. Es que tiene el apellido de... A ver, Joel... Es que no lo sé pronunciar. Edgerton. Joel Badgerton, bueno, pues tuvo su Papadopoulos, es el doble, Papadopoulos. Bueno, pues Joel Edgerton, ahora sí ya. Pues bueno, esta película fue su debut como director. Y la verdad pienso que hizo una buena producción. Y también, bueno, con el reparto que tiene, la verdad estuvo muy, muy, muy bien llevado a cabo. Y pues bueno, estaremos comentando de esta película el día de hoy, así que... Recuerden, la pueden encontrar fácilmente en Netflix, El Regalo. Y también, ¿qué crees? También la encontré en YouTube. ¿En serio? La película completa también. En español. ¿En español? Sí. Vaya. Bueno, luego hay gente que se le dificulta buscarla, bueno, o que no tiene Netflix, o que no la encuentra, o algo así. Pues, fácil. O como yo, YouTube. Que somos un poco torpes para eso de buscarlas en internet. Es que es demasiado estar buscando página por página. Sí, ya sé. Yo prefiero decirle a mis amigos, oigan, ¿alguien sabe dónde puedo ver esta película? Y ya, me mandan el link. Te mandan el link más sí, fácil. Tú lo hiciste la otra yo vez. Con la de Santa siempre, Sangre, ¿recuerdas? Siempre te digo, ¿y esta dónde la vamos a ver? Y tú la buscas y me las pasas. Si no está en Netflix, fácil de encontrar. Exacto. Siempre me salvas la vida. Eres un amor. Ah, es que soy muy amable. Eres muy amable. Pues bueno, así que... Si está en YouTube, fácilmente, como un diablo, ¿sí? Desde su celular pueden meterse a YouTube y ver El Regalo. La verdad, yo sí se las recomiendo, a mí sí me gustó. ¿Qué tal? Pues a mí no me encantó, porque te digo que, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! Entró el en vivo de... No sé qué le está pasando, mi celular se volvió loco. Es para que la gente vea que sí estamos realmente en vivo. Así es. Y recuerden, así estamos en la transmisión en Face, como CineMind, sí. CineMind en el Facebook y también aquí en Canal 26 de TV Libertad. Así que, pues bueno, hoy empezamos a platicar de esta película, El Regalo. ¿Qué? Ya estamos al aire, avísenme. Avísenme. Es una película australiana-estadounidense, ¿verdad? Sí, es una película australiana... Empezamos con las trabas. Bueno, platícanos un poco, compañera. Sí, bueno, El Regalo es una película australiana-estadounidense que podemos encontrar en Netflix, como ya nos dijiste, de suspenso psicológico, dirigida, escrita y producida por... Joel Edgerton. Eso. Siendo esta, como ya lo habíamos mencionado, su debut como director. Y bueno, fue protagonizada por Jason
Bateman. Bateman y Rebecca Hall. Tú tenías ahí la duda, que pensabas que era. Es que, ¿sabes qué? El nombre de este compa. se escribe, mira, te lo deletreo. Es B-A-T-E-M-A-N. Entonces Batman, yo dije, Batman. O sea, Bateman, pero si ignoras la E, es Batman. Jason Batman. Este director fue tan fregón que consiguió a Batman para Batman. Su protagonista. Y a Rebecca Hall. Ajá, así es. Bueno, una pareja que es intimidada por un personaje de su pasado, interpretado por el que es también el director y el guionista de este film. Es lo más interesante. Bueno, esta película fue estrenada en los Estados Unidos el 7 de agosto de 2015 y pues no está claro quién es exactamente el bueno y el malo. Eso fue lo que me pasó a mí, o por lo menos, bueno, pues no son buenos, puros ni malos del todo, ninguno de los personajes que vamos a ver en la trama de esta película. Y bueno, El Regalo es un drama moral disfrazado de un thriller de terror, pero pues es muy probable que defraude a los amantes del género que solo esperan cuchichadas y sustos fáciles. Porque aunque no lo presentan como una, ¿cómo decir? Como una producción de suspenso, pues sí, como dice, te o sea, puedes llegar a decepcionar porque tú esperas a lo mejor suspenso y estar al filo de tu sillón todo el rato. O que te asusten de vez en cuando, así muy fuerte. Pues como lo fuerte. Decías, que esperaban cuchilladas, o sea, estamos hablando de sangre, más así violencia. Es. Y pues no, lamentablemente no. O sea, esta palomera, fíjate, no me encantó, pues me divirtió, te digo, esta palomera, pero no me encantó. Y fíjate que su mayoría de sus escenas son en la casa. Se llevan a cabo en la casa, o sea que hasta eso no... bueno, como tú comentabas del director, el guión es propio también de él. Sí. Un guión algo retorcido, con una historia original, nueva y sorprendente. Aparte, o sea, es director, guionista, actor. Sí. Todo quiere hacer. Hay que hacer ya nuestro largometraje. Así nosotros aquí en el canal, haz de cuenta, somos productores, editores, camarógrafos. Exacto. Y todavía queremos estar aquí conduciendo y todavía queremos hacer más. No, no. Audio, animación, fotografía, voz en off. Guión también, de repente también nos ponemos. Ya hay que hacer nuestra propia producción aquí para Cinemain, algún largometraje, algún corto. Yo quiero ser actriz. ¿Tú quieres ser actriz? Sí, yo quiero actuar. Mi sueño frustrado ha sido actuar siempre. Soy dramática en la vida real, así que no creo que me cueste tanto trabajo. Yo no soy dramática. Como la serie esta de La Familia. ¿No? La Familia de 10, ¿eh? Sí. Ok, pues yo, tú serías la actriz y yo el director. No, tendríamos que ser todos los dos, porque no vamos a tener más actores. A menos que alguien del público quiera participar. Nos pueden llamar al 73-410-04 si alguien de ustedes en casita quiere hacer una producción con nosotros. Sí, acompáñenos. Bien solos, nadie nos va a hablar, ¿no? Les enseñamos a usar la cámara también. A editar. Claro, les enseñamos a todos. Podemos hacer una producción, amigos. Hay que hacer una Me Siento Obesa, súper obesa. ¿Qué así se llama la producción? Me Siento Obesa. Me Siento Obesa. ¿Sabes qué? A lo mejor lo que me latió un poco de esta película es como este compa, el que personaje del director, el personaje del pasado, que tal vez es como la historia de el chavito que le hacían bullying. Sí. Y es tu venganza. Es tiempo de vengarnos. Que se encuentran en un futuro ya de adultos. Sí. Imagínate. Está muy interesante. ¿Tú tienes a alguien que te puedas encontrar así? ¿Cómo? Sí, que yo buleara ahí. ¿Alguna amiga de, de tu primaria, de secundaria? Que tú bulearas y que algún día te la encontraras. Pues creo que no fui buleadora en la escuela. Ay, yo creo que sí. No, creo que no. ¿A poco sí te portabas bien, compañera? Sí, no, o sea, me portaba mal, pero... Sí, la verdad, siempre me he portado mal. ¿Ah, sí? Dice mi mamá, pórtate mal, pero cuídate bien. Ah, bueno. Pues me porto mal, pero me cuido bien. No, yo creo que yo sí tendría alguien que me pudiera encontrar ahorita en estos tiempos. Es que yo era amiga de todos. O ignoraba a todos, pero no era como de... Todos te aman, eres muy amable. No, pero o sea, me refiero a que yo, por ejemplo, en la escuela nunca fui como de bullear a alguien. Y siempre me juntaba con niños. Siempre, toda la vida me he juntado con hombres, así que... Ah, así que...
¿O alguien que te buleara para que aparezcas en esto? No, tiempos, tampoco. ¿No? Tampoco era dejada. Tú dime, yo me encargo, no, también yo te ayudo. A tampoco era dejada. ¿No? Ah, ah, mira. No, mira, ni hago, ni hacía, ni me hacían. No, está eso que... Bueno, solo no... en el kinder. En el kinder sí había una niña que me pegaba. Tú no vas a vivir una historia como esta. Yo había una niña que me pegaba. Oye, sí, ya me acordé de esa niña. Oh. Me acuerdo de su nombre. Se llamaba Viviana y me pegaba en el kinder. Quiero hacer... ¿Viviana? Un anuncio público aquí. Una vez la vi cuando ya estábamos como en secundaria y dije, a ver, dime ahora sí cosas, pégame. Pero no, tú no. A ver, después me robaste dije, mis no, muñecas. No, yo no uso muñecas, ¿no?, tampoco. ¿En el kinder? No. ¿No? No. Oh. Yo siempre fui una niña rara. Me gustaba jugar con insectos o algo así. O con resorteras, sí. Oh, wow. O bailar el trompo y esas cosas. ¿Ah, sí? Sí, bien. Todavía puedo hacerlo. ¿Sabes que nunca aprendí? Eso sí, nunca aprendí. Hay que hacer una película, La vida secreta de Fernanda. No. Sí. Imagínate. No, porque... Fernanda's Secret Life. Sí. No, no, porque implicaría... ¿Implicaría qué? Sacar unas cuantas cosillas ahí a la luz y pues... Ni modo, es una película. No. Mejor así nos quedamos. Mejor, ¿qué te parece si vamos a ver el tráiler de esta película? Así es. ¿Sí? Vamos a ver el tráiler. Es una casa de estilo moderno de mediados de siglo. La vista es fantástica y tiene mucha luz. ¿Te gusta? ¿Y a ti? Esto es genial. Estoy muy contento. Perdona, ¿te llamas Simon? ¿Eres sí, tú? Hola. Fuimos juntos al instituto. Esta es mi mujer, Robin. Él es... No recuerdo tu nombre. Gordon Mosley. Gordon. ¿Gordo? Vaya, colega, no te había reconocido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Una botella de vino muy cara. Deberías darle las gracias. Se imagina cosas. Cree que somos súper amigos. Pero tú estás hablando de amistad unilateral. No te va a quedar otra que romperla tú. Simon, tras tantos años, estaba dispuesto a aceptar que el pasado, pasado está... ¿Qué significa eso? Yo qué sé. Pues algo significará. ¿Hola? Esto no se ha acabado. Tiene una carpeta entera sobre él. Cuéntame lo que pasó. Eso fue hace 25 años. Tú has olvidado el pasado. Pero el pasado no te olvida. ¿Por qué no? Y yo aquí, wow. Ay, Dios, déjame peino. Es que estábamos aquí pendientes, estoy con la transmisión de Facebook. Así es, aquí viendo quién está viendo el programa. Sí, quién se está tomando el tiempo para vernos y... Ay, qué dramático eres, y yo decía que yo era la dramática, creo que eres tú. Pues bueno, compañera, entonces ahí pudieron ver ya en pantalla el tráiler de esta película y pues los invitamos a que si de a tiro no la han visto, aprovechen, ya lo saben, Netflix o YouTube, vean El Regalo. Así cualquiera de estas dos opciones. Cualquiera de estas, y muy fácil. Y esta película tenía una duración como de 1 hora 45 minutos aproximadamente. No me acuerdo, la verdad. 1 hora... Sí, yo recuerdo que era algo así como de una hora 48. ¿Cuatro? ¿Qué? Yo no sé. No. Toño no. Está tratando de decirnos en cabina cuánto, pero es, ¿por qué no lo escribes, amigo? 106 minutos. ¿Sí? Sí, gracias. O sea, me lo los puede escribir. 1 hora 48 sí, minutos. Exacto. Y bueno, también mencionar que es una película del 2015. Sí. El 2015 no es tan vieja. No es tan vieja. ¿Y sabes también quién nos la recomendó? ¿Sabes que me encantó? Nuestra compañera Vero. También. ¿Sí? Tenía días. Bueno, ¿cuáles días? Ya, tiempo. Ah, sí, es cierto. Que nos recomendaba esta película, nos decía, oigan, nos hables decía. Te decía. Y la otra vez me reclamó que por qué no habíamos hablado de esa película. Y sí. Yo le dije, me dijo, tengo mucho tiempo diciéndole a Mau que por qué no hablan de esa película. Y le dije, es que Berito, Mau a mí no me había dicho.
Hace falta comunicación en este equipo. Ah, sí. Pues bueno, ahora sí ya le hicimos caso a nuestra compañera. Bueno, ya le hice caso a mi compañera Vero, que nos recomendó esta película. Me recomendó esta película. La próxima vez que alguien del trabajo o de allá en casita quiera ver una película, hágalo público, por favor, hágalo saber. Porque a Mau, pues miren, entre tantas cosas que él tiene que hacer en su vida, se le olvida una que otra cosa. Comunicación. Y pues bueno. Pues bueno, antes de ir a este corte, también tenemos saluditos. Por eso estábamos pendientes aquí en el celular. Compañera, ¿quién tenemos para saludos? Tenemos para saludos a Jonathan, bebecito de mi vida, de mi corazón. ¡Feliz cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¡Que seas muy feliz! Aquí está, aquí está te deseamos, te crezca la nariz. ¿Qué? Ahí está tu regalo, la película. ¡Feliz cumpleaños! Ah, el regalo, sí. El regalo, esta película la escogimos especialmente porque hoy era tu cumpleaños y dijimos, pues, el regalo. Es el regalo. Así que, bueno, Jonathan, pues, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Y, bueno, el regalo. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, a ver, prometo que vamos a conseguir las mañanitas para ponerlas aquí. Sí, te vamos a poner las mañanitas ahorita en el otro bloque. ¿Sí? Ok. También tenemos... Bueno, yo quiero mandar... Si no, te las vamos a tener que cantar. Sí, las cantamos. Va, las cantamos. ¿Sí? ¿En inglés o en español? Sapo Hay que cantarlas en náhuatl. ¿En náhuatl? Sí. Ocatl. En francés. En italiano. En alemán. Heisenberg. Heisenberg, Papadopoulos, ok, vamos a... Japones. No, sí, le prometemos a Jonathan sus mañanitas ahorita aquí en el programa. Y también quiero mandar un saludo y un besote a Connie allá en la Ciudad de México. Oye, ¿pero qué solo tú mandas besos? Yo quiero mandar besos. No, espérame. Más besos para Connie. Para tu novia, que está en Ciudad de México, así es mi novia. Y que, pues bueno, ya... Se va a venir aquí un fin de semana aquí a Guanajuato. Y sí, a ver si ya me la presentas, la quiero conocer. Sí, claro que sí, compañera. Quiero conocer a la mujer afortunada que logró robar el corazón de este caballero. Así es, claro que sí. Oye. Sí, siempre está en mi mente y mi corazón. Ay, bien bello el Mau, como siempre. Bueno, yo ya mandé besos. ¿Tú quieres mandar un beso? Ah, pues ya mandé felicitaciones, ya me puse roja. Se puso rojita, vea nada más, esto rojito. No, ya. Sí, hay que mandarle un beso. Sí. Por ser su cumpleaños. Otro beso a la cámara. No, ya sí. Otro beso. No, ya sí. Bueno, el público pide que mandes un beso para ellos. Un beso, público besual. Digo, ¿un beso? ¿Qué? Un público besual. Ok, los dos vamos a mandar un beso para nuestro público. Un beso público. Los dos vamos a mandar un beso para nuestro público, ¿sí? Una, dos. Un beso. Listo. Vamos, un corte. Regresamos.